Hello, More. Buenas noches. Hello. Good evening. Good evening. How are you, More? Wow, qué guapa. Gracias. I like your hair. Gracias. Me gusta su cabello. ¿Verdad que casi nunca se lo suelta? Por eso es que no la vemos con el cabello lisito. Solo así paso todo el día. Lo que pasa es que me pongo la gorra. Ajá, por eso sí. Pero sí, se le ve muy bonito. Gracias. Siempre andamos deseando el cabello lisito. Cuando está colocho. Sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo ha estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, tranquilo. Gracias no, a Dios, me tocó, ¿verdad? No, ni tanto, me tocó trabajar. Ah, me tocó trabajar. Y normalmente sí. No, ¿verdad? No, solo de lunes a viernes. Ah, ya, ok. Y veo que hace frío donde está ahorita, en su casa. Sí, está helado, está heladito. Mire que aquí no nos quiere visitar tanto el frío. O quizás cuando cierro todo es calor, bastante calor. Sí, quizás porque no circula. No ventila. Sí. Aquí, sí. ¿Y cómo vamos con la plataforma, More? ¿Ya la terminé? Bien? ¡Eso! ¿La terminé? Sí. ¿Ya obtuvo su certificado? El segundo, no, el primero, sí. Ajá, ok. Ok. Qué bueno, la felicito. Bueno, me imagino que no tardarán en mandarlos el otro. Sí, cabal. Vaya, gracias a Dios, ya va bien avanzado, ¿verdad? Así que esta parte la va a sentir fácil, porque hoy de eso se va a tratar. Voy a explicar un poquito sobre esto y también voy a explicar gramática. No sé si logra ver lo que estoy presentando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? También esta página, ¿sí? The Apartment Building. Ok, vamos a iniciar por eso. Creo que hay otra persona más acá. Me parece que tengo otra persona más. Julia. Hello, Julia. Hello, teacher. Welcome. How are you? Good, and you? Fine. ¿Puede ver la pantalla, Julita? Yes, I see. Okay. Dice the apartment building, ¿verdad? Como el primer listening se trata de describir casas, ¿verdad? La forma de las casas donde no se vive cada uno, ¿verdad? Entonces vamos a repasar un poquito sobre lo que ya vimos, ¿sí? Es un repaso. Entonces dice que department building, los apartamentos, ¿verdad? Is there a lobby in this apartment? Yes, there is. Do you want to see the apartment? Yes, I do. Si usted puede ver esta conversación cortita, inicia con una pregunta usando el verbo to be, is. El verbo to be es am, is, are, ¿verdad? Recordemos eso, verbo to be. Voy a ir colocando acá lo que voy a ir a explicar. Esto ya lo vieron, solo vamos a hacer un repaso para recordar un poco sobre lo que ya hemos estudiado. Vale, entonces, el verbo to be es am, ¿cuál otro? Are. Is y are. Muy bien. Aquí están iniciando una pregunta con is, ¿verdad? Is there a lobby? Is there? Are there? Cuando usted habla de esta manera, está diciendo hay un lobby. ¿Verdad? Is there a lobby? ¿Hay un lobby? Y le dice, yes, there is. De la misma manera que ustedes preguntan, de la misma manera, con el mismo auxiliar se responde, ¿verdad? There is. Is there? There is. Yo le pregunto, More, is there a garden in your house? Is there a garden in your house? What is garden? Ajá, que si tiene un, ¿qué? ¿Qué es garden? Un jardín. ¿Un jardín? Uh-huh. ¿Hay un jardín? Ajá. Is there a garden in your house? Uh-huh. Yes. Yes, ¿qué? There is. Yes, there is. Así debes de contestar, ¿verdad? Le pregunté con is there. Uh-huh. Usted responde, yes, there is. Uh-huh. Y la segunda pregunta es usando el do, ¿verdad? Uh-huh. Ya no es is, am, is, are, sino que ya es el do, uh-huh, o podría decir el does también, ¿verdad? Entonces dice la segunda pregunta. Do you want to see the apartment? ¿Qué quiere decir esa pregunta? Do you want to see the apartment?
¿Quieres ver el apartamento? Quiero ver el apartamento. Ajá, porque aquí, cuando ya empezamos a usar el do, ya no le prestamos atención al do, sino que le prestamos atención al verbo, ¿verdad? Lo que ya vimos. Ya vemos el want. Aquí el verbo es want. Do you want to see the apartment? ¿Quieres ver el apartamento? Y de aquí para allá usted recuerda, ¿verdad? ¿Quieres? Y si le preguntó do, usted responde yes, I do, or no, I don't, ¿verdad? Entonces, vamos, ahorita estamos repasando lo que vimos con el verbo to be, pregunta con verbo to be, respuesta con verbo to be. Pregunta con do o does, respuesta con do o does. Dependiendo, si usted está hablando del he, she, it, es does. I, you, we, they, do. ¿Verdad? Igual con el verbo to be. El am es solo para I. El is es para he, she, it. Y el are, we, you, there. ¿Verdad? Para los plurales. Entonces, después de que hemos visto este pequeño repaso sobre lo que son preguntas-respuestas, ¿verdad? Quisiera que hicieran una pregunta sobre lo que recuerdan de las partes de la casa. Y si no la recuerdan, pues aquí están algunas. Miren. ¿Las logran ver? Sí. No puedo engrandecer. Ay, hoy sí, hoy sí. Ay, 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 ay. Ahí va. Ya se puso grande. Hoy sí. Ahí está. ¿Verdad? Entonces dice el lobby. Repeat. Lobby. 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 Intercom. Intercom. Buzzer. Buzzer. Mailbox. Mailbox. Elevator. Elevator. Doorman. Doorman. Smoke detector. Smoke detector. People. People. Door or chain. Deadbolt lock. Deadbolt lock. Air conditioner. Air conditioner. Fire alarm. Fire alarm. Garbage shot. Garbage shot. Laundry room. Laundry room. Superintendent. Superintendent. Storage room. Storage room. Parking garage. Parking garage. Parking lot. Parking lot. Balcony terrace. Balcony terrace. Swimming pool. Swimming pool. Wire pool. Wire pool. Wire pool. Ok. Ahí con los números usted identifica dónde está cada cosa y qué es cada cosa, ¿verdad? Así que quisiera que me hicieran, dije una, pero no, me van a hacer 5 preguntas, ¿ok? Usando do or does y usando el verbo to be. Por ejemplo, pero usted lo que tiene que preguntar es, ¿hay un qué? ¿Hay un balcony, hay una balcony terrace en su casa? ¿Verdad? Y la respuesta, tienen que colocar la respuesta también. ¿Y cuál era la pregunta número 2? Usando el do. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí decía arriba en la conversación que estudiamos. Do you want to see the apartment? Yes, I do. ¿Quieres ver el apartamento? Pero usted puede preguntar otra cosa. Do you want to go to the swimming pool? Por ejemplo, ¿quieres ir a la piscina conmigo? Yes, I want. Or yes, I do. ¿Ok? Preguntas, respuestas, utilizando el vocabulario que está acá. Ahí está. Si usted no sabe qué es, con el numerito va a identificar qué es. No sé si lo pongo más pequeño, lo pueden ver. Vamos a intentar. La pregunta no se ve. No, la pregunta la van a hacer ustedes. No, el ejemplo. Ah, el ejemplo, permítame. Es que si lo hago más pequeño, no sé si lo van a poder ver. Vamos a ver. Acá está arriba el ejemplo, para que lo copien rapidito. Pero no exactamente así. Usted puede hacer de otra manera, pero siempre usando
el verbo to be o el do y el does. Eso es lo importante. ¿Cómo estamos con la plataforma, Brian, Julia, Karim? I finish. Muy bien, Julia. Muy bien. Solo un ejercicio me falta a mí, teacher. Eso. Muy bien. Muy bien. Los felicito. ¿Y Brian? Yo estoy algo atrasado, teacher, pero mañana. ¿Por dónde va, Brian? Honestamente, empezando todo el examen final, que es un turno que se aprende. ¿Por la lección cuál, perdón? No, ya en el examen final como tal. Ah, ya en el examen final, ajá. Ajá, hoy y mañana vamos a hacer un repaso del examen final, así que le va a servir mucho, ¿verdad? Ah, ok, que había entendido que ya para hoy debía estar. Ah, sí, 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 ya para hoy ya tiene que estar completa. Pero voy a hacer un repaso, ¿verdad? Tratar de avanzar lo más que podamos hoy. Ah, ok. Estoy bien. Hay muchos que no se conectaron hoy, ¿verdad? Me imagino que debe de ser porque no tienen completa la plataforma. A veces el temor a que le vamos a preguntar. O es lo contrario, ya la completaron y creen que no es necesario estar en la clase. Pero siempre es necesario. La parte de la casa. Vaya, hoy vamos a ver el vocabulario. Voy a poner un poquito más pequeño. ¿Pueden identificar las letritas así? Sí. Sí, vaya. Sí. Intercom es intercomunicador, ¿verdad? En español. Y buzzer, zumbador. O timbre. Buzzer. Door chain es la cadenita, ¿verdad? De la puerta. No es pasador, sino que es la cadena. Y la deadbolt lock, esa sí es cerradura de seguridad. La número 10, cerradura de seguridad, deadbolt lock.
Todos quisiéramos tener un garbage chat, ¿verdad? ¿Ya vieron qué es el garbage chat? Buscándolo ando. Garbage chute es. Garbage chute. ¿Ya vieron qué es el garbage chute? Es la caída de basura por donde la tiran. Desde el apartamento y cae abajo. Todos quisiéramos tener eso, ¿verdad? Sí. Pero a veces yo he visto lugares que es un poco más difícil que en otros. Eso de la basura. Sí. La gente tiene que salir corriendo detrás de los camiones. ¿Verdad? ¿A Karin le pasa eso? Ay, qué mal. No escuchar que viene y sale corriendo uno cuando empieza una fiesta. Sí, sí, yo he visto. Y todo, ve hasta los perritos y toda la gente. Un gran alborotamiento. Pero por eso le digo, todos quisiéramos tener un garbage chute. Sí. Solo tirarla, ¡pum!, desde la casa, cae afuera, en el contenedor. Ah, pues le vamos a tomar un video a Karim cuando vaya ahí en acción con la basura corriendo. Laundry room es el cuarto de lavandería, ¿ok? El storage room, el trastero. Room, storage room. ¿Y ya vieron cuál es la diferencia entre la 17 y la 18? Parking garage and parking lot. ¿Ustedes tienen un parking garage o un parking lot? ¿Qué tienen ustedes? Un parking garage. Parking garage, que está dentro de la casa. Y el parking lot es afuera, el parque. No. Balcony es lo mismo que terrace. No. Sí, no, diciéndoles estoy, que es lo mismo. Okay. Balcony and terrace. Terrace. Do you have a terrace, Morena? Terrace? No. Terrace? No. Más que todo cuando son de dos plantas, ¿verdad? La 19. Ah, la 19. Uh-huh. Estos nombres están bien raros. ¿Hola? Estos nombres están bien raros, no es lo peculiar, ma. Sí, sí, sí. Es nuevo vocabulario. Sí. Whirlpool. Esa es la última. Whirlpool. Whirlpool. Ya vieron la diferencia entre una swimming pool y una whirlpool. Are you ready?
Oh, por acá está Edwin también. Welcome, los que van llegando, welcome. Bueno, el lunes, ¿verdad? De seguro debe haber mucho tráfico. Pero los felicito por estar acá en la clase, ¿verdad? Gracias, Edwin, por reportar. Uno puede encender su cámara. Gracias, Edwin. ¡Hey! Marito, va llegando Marito. I am sorry, I have no energy. Oh, really? Okay, don't worry, Marito. Pero ya lo extrañábamos. We missed you. Yeah. Thank you. Kelly, long time no see you. Ya teníamos como un mes de no ver a Kelly. No, pero okay. Va, estamos haciendo un repaso para los que van llegando. Repaso de lo que fue las partes de la casa y, bueno, un vocabulario nuevo, ¿verdad? Para que no sienta un poquito aburrido lo que ya vimos. Vocabulario nuevo de las partes de la casa. Ya que el primer listening que ustedes van a ver en el examen final trata sobre las partes de la casa. No sé si ya lo hicieron, Marito. ¿Cómo va con ese listening? Sí, ya. El primero. Ya. ¿Terminó ya el test? ¿El final test? Sí, sí. Eso, ¿no? Sí, es que estos alumnos han salido súper responsables, ¿verdad? Los felicito. Entonces, esto es un repaso de las partes de la casa, que es el listening número uno, que van a escuchar sobre alguien que habla sobre la descripción de los apartamentos o casas, ¿verdad? Así que aquí tenemos bastante vocabulario nuevo. Y sus compañeros están haciendo oraciones, se supone, ¿verdad? Utilizando, por ejemplo, esta conversación. Is there a lobby? Is there a lobby? ¿Hay un lobby? Yes, there is. Do you want to see the apartment? Yes, I do. Preguntas utilizando el verbo to be y respuesta. Preguntas utilizando el do or does más la respuesta, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Vale, ok. ¿Quién quiere participar? Usando el pen. Time is over. Me, teacher. I try. Eso, Brian. Brian, ¿verdad? Yes. Okay, Brian. Vamos a ver. Okay, the first question is, do you want to paint the front door? Un poquito más fuerte, Brian, que no le escucho. Do you want to paint the front door? The answer is, yes, I want to paint the door. Do you want to change the front door? Yes, I want to change the front door. Okay, next question. Okay, for example, how many parking spaces are there? How many what? How many parking spaces are there? Air conditioners. Yes. How many air conditioners are there? ¿Cuántos aires acondicionados hay ahí? What is the answer? The answer is, there is an air conditioner in the room. There is an, there is an air conditioner in the room. Okay, very good. Thank you. Vamos a ver quién más quiere participar. Buen trabajo, Brian. ¿Quién más quiere participar? Karin, vamos a ver, Karin. Y luego More. Vamos a ver, hola, que está bien. Vamos a ver. Is there a swimming pool? Is there a swimming pool? La pregunta es, do you play in swimming pool? No sé si está bien. Do you play in the swimming pool? ¿Y las respuestas? Yes, I do.
Y la de la número uno, is there a swimming pool? ¿Cómo contesta? Yes, I do. No, porque preguntó con is there. Ah. Yes, there is. Yes, there is. Ajá, yes, there is. Y en la segunda, do you? Yes, I do. Depende cómo preguntan, así contestan, ¿verdad? Lo demás entonces, está bien. ¿Pero sí quedamos claros, Karim? Sí, sí. Yes. Very good, very good. Vaya, hoy va More. Vale. Quiero ver si entendí. Ok. Tenía, is there a balcony? Ah, porque solo, empieza con B. Entonces, el N, la N, el AN, se usa cuando la otra palabra lleva vocal. Y está diciendo balcony, entonces es A. Ah. Ah, pues la pronuncié mal porque le escribí bien. Ah, vaya. Ok, lo importante es que sepa cómo es, ¿verdad? Vaya, ok. Is there a balcony? Is there a balcony? Ajá. ¿Y cuál es la respuesta? Yes, there is. Correct. Número dos. Do you have to lower in the house? Do you have? Do you have to lower in the house? Do you have what? In the house. Ajá. Do you have qué? ¿Qué es la cosa? To lobby. Two lobbies. Two lobbies in the house. Ajá. ¿Y la respuesta? No, I not. No, I don't. No, I don't. Ajá. No, I don't. Mm-hmm. Very good. No se puede decir no, I not. No, I don't. I don't. ¿Verdad? Preguntó con do. Y el negativo de do es don't. Don't. Vale. Okay. Y si fuera does, el negativo de does, doesn't. That's. Muy bien. Vaya, ok. Ahorita que ya vimos esta parte, que es vocabulario para los que están viniendo, ahí van a encontrar, ¿verdad? Vocabulario y números. ¿Verdad? Ahora, vamos a la siguiente parte. No, esta es otra conversación. Espere, no lo voy a quitar, lo voy a tomar. Lo voy a capturar. Sí. Vale, permítame. Ahí está. Es importante saber este vocabulario, ¿verdad? Sí. Es importante. Ok. Vale, ahorita que ya hicieron esta parte... Sí, teacher. Yes. Yo hice una. Ah, no, muy bien, Marito. No le había preguntado porque yo dije acaba de entrar. No le voy a estar exigiendo. Okay. Pero me puse a hacer eso solo para ver si es correcto. Okay. Is there a mailbox? A mailbox box. Sí. Is there a mailbox? Ajá. Yes, there is. Yes, there is. Número dos. Do you wait to later in to mailbox? ¿Otra vez? Do you want tomatoes in the mailbox? Ajá. ¿Así lo entendí? ¿Te gustan los tomates adentro del mailbox? otra vez. Do you want to later in the mailbook? Letters. Yes, later. Ajá, later es más tarde. Y letters, okay. Cartas. Letters. Ajá, letters. Okay. Mm-hmm. Do you have two letters in the mailbox? ¿Tienes dos cartas en el correo? ¿Y cuál es la respuesta? Yes, I do. Very good. Uh-huh. Así es la cosa. ¿Verdad? Una cosa es decir, do you have? Tienes. Y otra es, are there? Hay. ¿Verdad? Mm-hmm. Hay. Hay dos cartas en el mailbox. Yes, there are. Okay, there are. Mm-hmm. Vale, okay. Ahora, voy a ir a otra presentación que les tengo por acá. Déjenme ver. Sí. No, pero antes de pasar a esto, vamos al listening de la plataforma. Si no lo han completado,
Vamos a escucharlo ahorita y vamos a ir dando las respuestas de algunas, ¿verdad? No de todas. Permítame, hubo problema acá. Vamos a ver si lo vuelve a cargar. Quizá porque lo tuve mucho tiempo, porque sí lo estaba oyendo. Ahí con alguien me un problema con la reproducción. Se trabó el internet. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para los que no han completado esta parte, va a hablar de las algunas partes de la casa. Está describiendo, es un listening, está describiendo algunos tipos de casa, de vivienda. Usted tiene que ir seleccionando, ¿verdad? Dice, listen to four people describing their homes. Cinco personas describiendo sus casas. Number the pictures from 1 to 4. Type the numbers in letters. Do not need a capital letter or a period. Okay, vamos a escuchar. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very, very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Vaya, aquí describieron 4 tipos de vivienda. Usted tenía que ordenar cuál dijeron primero, cuál después, ¿verdad? Los números los va a ir colocando no en números, sino en letras. Por ejemplo, si esta fue la número 3, usted coloca 3, ¿verdad? Dice que no tiene que colocar capital letters, no tiene que colocar mayúsculas. Debe ser en inglés. Ah, debe ser en inglés. Oh, yes, yes, yes. Sorry, yes. Hi, Gilbert. Welcome. Vaya, si esta fue la 3, va a escribir así, ¿verdad? Vaya, y por cierto, la número 2, ¿cuál sería? La 3. Oh, no. La 1. La 1. La primera. Por. O escuchamos de nuevo. ¿O cuál fue la 1? Vaya, busquemos primero la 1. Sí. ¿Cuál describieron primero? Ya está, ¿verdad? Es esta. ¿Esa fue la 1? No. Vale, escuchemos de nuevo. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown.
It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Mm-hmm. Okay, ¿cómo vamos acá? ¿Esta qué número es? Sería el número 3. 3, 4, 2, 1. Ah, 3, 4. Esa es la number 2. Esa es la 1. Vale, vamos a escucharlo de nuevo. Ok, para que usted pueda confirmar. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. Okay. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Which one is your favorite? For me, the all white one. And for you? What about you? Which one is your favorite house, type of house? The four house. The fourth. The number four. My case is number 3. Number 4. Ah, the number 4 is your favorite. Okay. Okay. Well, for me, it's this one because you can get relaxed with the nature, con la naturaleza, right? I like it. Okay, vamos a revisar. Y si ganan, le voy a mandar un viaje a esas casas. ¿Parece? No, pues, solo los que dijeron, solo los que dijeron cuál les gustaba. Vaya, miren, está bien, ¿ves? Muy bien, muy bien, muy bien. Va, esa fue la primera parte, ¿sí? De lo que es el final test. Ahora vamos a la segunda. Complete the conversation. Aquí se tiene que completar la conversación utilizando el son o any. Recordemos que es el some y el any. ¿Cuándo se utiliza el some y el any? Por acá tengo esto. Preguntas con any some, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, dice, home, sweet home, hogar, dulce hogar. Do you have any plans for this? What is the meaning? ¿Qué dice en esta pregunta? ¿Tiene alguna planta por ahí? No. Algunas sí estaba bien, pero plants son planes. Ajá, con T son plantas. Plants, ajá. Ahí le faltó la T para que dijera plantas, ¿verdad? Pero estas son, ¿tienes algún plan o algunos planes? Porque está hablando en plural. ¿Y qué le contesta? Do you, well, 2 years. 2 years? Or, oh, maybe 2 years. Mm-hmm. Está rara la respuesta. Do you have some aspirin? ¿Tienes algunas aspirinas? I have a terrible headache. Tengo un terrible dolor de cabeza. ¿Ok? Vamos a ver. Algunas. Acuérdense, el son es algunas. Y el any, algunas. Vamos a ver, ¿cuándo se utiliza el some? ¿Alguien que me ayude a leer esta parte? ¿Cuándo utilizamos el some?
We use some in yes, no question. The plural counts nouns and non counts nouns. When we offer sometimes or task for something. When we offer something, very good. Something, okay? Something. Or ask for something. Gracias, Gilbert. Usamos el some en preguntas de yes y no. Con los nombres en plural, ¿verdad? Y los no contables, los que no podemos contar. ¿Se acuerdan que vimos los que no se pueden contar, verdad? ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que no podemos contar? Azúcar, sugar, la leche, milk, sugar, water, milk, milk, oil, oil, ajá. Oil. Entonces aquí se usa el some, ¿verdad? Ya sea en yes, no questions, con plurales, o con los que no se pueden contar. Cuando ofrecemos algo o pedimos algo. También ahí se usa. Cuando ofrecemos algo o pedimos algo. Por ejemplo, More, ¿me lee la número uno? ¿El ejemplo uno? Do you want some nails? Nails. 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 Repeat, nails. Nails. Ajá, do you want some nails? ¿Qué dice? Si tienes, si no tienes. ¿Quieres? Porque ¿quieres? El want es querer. ¿Quieres algunos, no sé qué es nails? Ajá, ¿alguien sabe qué es nails? Nails. Uña. Clavos. Ajá, clavos. Clavos. Puede ser uñas y también clavos, pero aquí se refiere a clavos, ¿verdad? Nails. Clavos. ¿Quieres algunos clavos? Can I get some cement? ¿Puedo obtener algo de cemento? Se le cayó todo a muñequito. Va, entonces es algo. O algunos, ¿verdad? Ahora vamos aquí. We use any in yes no questions with plural count nouns. Las usamos en yes no questions también, ¿verdad? Con plurales, pero acá no es con no contables. Aquí es con los contables. Nombres contables, lo que se puede contar. Por ejemplo, manzanas, peras, refrigeradoras, cocinas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se puede contar. Aquí se usa el N. Y con los no contables también se puede. Por ejemplo, does the house have any problems? ¿Qué dice? Marito, ¿qué dice en la primera pregunta? Lo está utilizando en pregunta. Vamos a ver. Does the house have any problems? ¿Tiene algún problema en la casa? Algunos problemas. No, porque no dice do you have. Does the house. La casa. Ajá, la casa. La casa tiene algún problema. ¿Tiene algún problema la casa? ¿Verdad? ¿Tiene algún problema la casa? Uh-huh. Sí, como está hablando de problemas. Problems. Se usa any. Y es pregunta. Y luego le dice. Did you find any qué? Wood. ¿Qué es wood? Wood. Madera. ¿Encontraste madera? ¿Verdad? ¿Encontraste madera? Se usa el any para preguntas con no contables y plurales contables. ¿Verdad? De la tos. Los contables y con los no contables. Ahí les dieron un ejemplo con cada uno. Ahora vamos a la práctica. Práctica, dice, make just no questions about the pictures. Haz preguntas y respuestas sobre las fotos. Use some or any with count and non-countable nouns. Would you like some or any? ¿Qué? ¿Cuál de esas fotitos colocaría usted acá? ¿Te gustaría, dice? ¿Te gustarían qué?
¿Unos qué? Por ejemplo, algunas. ¿Cuántos? Ajá, gloves. Aquí colocaría usted gloves, ¿verdad? Would you like some gloves? Some or any, More? Some. Some. Uh-huh. Ahora, do you need qué? Some or any y qué cosa? Need es necesitar. Sí, el verbo. ¿Necesitas qué? Clavos. Ajá, ¿cómo dijimos que se dice clavos? Nails. Ajá, nails. Nails. Do you need some nails? ¿Necesitas algunos clavos? Some. Did you buy some or any? ¿Qué? ¿Compraste? ¿Qué? ¿Algo? ¿Algo de? ¿O algunas qué? Wood. ¿Algo de madera? ¿O compraste? ¿Did you buy some glasses? ¿Algunos lentes? ¿Unos lentes? Porque es plural. ¿Verdad? Some. Y luego el how much. How much es cuando usted hace preguntas, ¿verdad? Para los no contables. Por ejemplo, usted le pregunta a alguien, how much money do you have? No se puede contar el dinero. How much money? I have a lot. Tengo demasiado. ¿Verdad? No es lo mismo preguntar cuánto de dinero tienes que preguntar cuántas monedas tienes. ¿Sí? Es diferente. Entonces, para hablar del dinero, usa how much. O del agua, por ejemplo. How much water? ¿Cuánta agua necesitas? How much oil? ¿Cuánto aceite? How much oil does your car need? ¿Necesita tu carro? How much? Para no contables. Y el how many para contables. Por ejemplo, how many windows does your house have? ¿Cuántas ventanas tiene tu casa? How many people live in your house? ¿Cuántas personas viven en tu casa? Entonces, el how many se usa para contables. ¿Ok? Para que haya una práctica. How much and how many. How much floor is there? ¿Por qué uso el how much? ¿Cuánta? ¿Qué es floor? Harina. ¿Cuánta harina? No se puede contar. Por eso usaron el how much. How many qué? Are there. Hay ahí. How many? Eggs. ¿Cuál de esos? Eggs. Uh-huh. How many eggs are there? ¿Cuántos huevos? Ah, aquí uso el how many porque se pueden contar. Etcétera. Vale, hágame preguntas utilizando estas cosas que están aquí. Y el how much o how many. How many. Una y una. Una y una. Una con how much y otra con how many. Más el vocabulario que está aquí. Aquí dice mustard, que es mayonesa. La mayonesa no se puede contar, ¿verdad? Plates son platos. Este es bread, pan. El pan no se puede contar tampoco, ni el oil, el aceite. ¿Qué son estas, chicos? En español se me olvida. Aceitunas. Aceitunas. ¿Do you like? Do you like? No. Yes. Son ricas. Yes. Olives. En inglés se dicen olives, como que va a decir oliva, pero es olives, hasta ahí se queda. Olives. 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 Así se dice. Olives. Olives. Aceitunas. De pequeña no me gustaban. Pero hoy de grande sí, son bien ricas. Ricas. ¿Con o sin? Semilla, More. Sin. Sin. Sin semilla, sí. Sí, se degusta más. Sí. Es que cuando uno tiene ganas, la muerde el sol, ahí está la semilla. Ah, pues sí, se come. Duele. Tiene otro sabor. Es como comer nance, ¿verdad, More? Tan rico. Ay, y sí. Tan poquita comida que tiene. Sí,
Cuando uno los muerde, tras la semilla. Y... La muela. La muela duele. Quisiéramos tener un montón de comida del Nance. Sí, cabal. Y sin semilla. Y que la semilla. Y que la semilla sea así, pero que sea como el aguacate. Ah, sí, que se pueda sacar. Ya Dios sabe cómo ha hecho todo, vea. Sí, sí. Curiosamente, sí. Y rico. Sí, porque los nances, pero hay unos que salen malos, ¿verdad? Uh-huh, amargo. Tenemos hambre, more. No, yo no. Así no, así no tiene hambre. No, ya comí. Ya comió. Sí. De fruta, tenemos ganas de fruta. Manzana verde. Ah, vaya. No, yo no, muy ácida. Por eso. Rapidito, chicos, porque tenemos que hacer el ejercicio de la plataforma. Que tiene que ver con lo mismo, con some y any. Pero aquí está how much y how many. Usted puede responder, ¿verdad? Si le dice how much flour is there. There is some flour, ¿verdad? How many eggs are there? There aren't any. No hay ninguno. Ahí cuando usted responde con some y con any. Por eso es que agregaron estas dos preguntas. Porque cuando a usted le preguntan, Karin, how much water do you have in your fridge? ¿Cuánta agua tiene en su refri? Y usted dice, I don't have any. No tengo nada. I have some water. Tengo algo de agua. ¿Sí? Así es como se responde. ¿Listos? Yes. Excellent. ¿Quién dijo yes? Gilbert. Yo, sí. Es Gilbert. Así es. Vaya, Gilbert. Regáleme sus dos preguntas, please. How many eggs are there? ¿Cuántos huevos hay? Y la segunda sería, how much oil is there? Ajá, how much oil is there? ¿Cuánto aceite hay ahí? ¿Verdad? Miren, ¿no les parece algo curioso que donde están los plurales, que es el how much, y está hablando del aceite, que es no contable, se usa el is y no el are? Bien extraño, ¿verdad? Debería ser al revés. Pero no. Con los no contables y con los plurales, en este caso, how much. Una pregunta, how much. ¿Te usa el is? Porque es una sola cosa que no puede contar. ¿Sí? No son un montón de aceites. Es una cosa de la que está hablando, pero no la puede contar. Entonces se usa el is. Ok, solo una persona más que participe y nos vamos rápido a la plataforma, porque ya casi se acaba el tiempo. Mañana es la última clase, chicos. A ver, fiesta. Ya va la teacher con la fiesta. Diga, así como nos dijo a nosotros. No, falta la del módulo pasado. Ah. Todavía están esperando la fiesta. Karin la de risa, bien sabe, ¿verdad? Karin era la primera que iba a andar cumbias, me imagino que le gustan a Karin. Eso, así la veo, me parece. Ya lo voy a poner a bailar acá. No, es que este grupo es muy serio. Serio. Solo embora ese relajo aquí. Aguanta. Mire, y el otro señor, don José Mauricio, ya no apareció. No. Dormido se quedó, le pusieron otra vacuna.
Ya anda presintiendo que la teacher va a hablar de fiesta, no, por eso asustada. Ya terminó el examen. Ah, ya terminó él su módulo, ya no quiere entrar. Vaya, ok. Entonces, vamos a ir rapidito. Ah, uno más para participar. Don Mario. Regáleme, don Mario, sus dos preguntas. Pero póngale ahí. No lo estamos escuchando, don Mario. Ahí está con una gran conversación y no lo escuchamos. How much floor is there? Floor. How much? Es como how que much? Llevara una A. Ajá. How much floor is there? Pero esa es la que está ahí. No usó otra. No, también usé el oil. Ah, okay. How much oil is there? How much? Y la respuesta, there are 11. 11? No, excuse me. Estaba combinando. Es la siguiente. How many olives are there? Ajá. Respuesta, there are 11 olives. Olives. ¡Ey! Miren, nos contó, miren, don Mario. Muy bien, don Mario. Uno para cada uno de la clase. Olives. Do you like olives, Mario? Yes, yes. Ajá, ok. Sí. A Gilbert no le deben de gustar. In the rice. In the rice. Yeah, delicious. Mm-hmm. Ok, very good. Thank you, don Mario. Vamos a ir rapidito a la plataforma. Vamos a ver si puedo cambiar así sin cerrar. Rapidito. En tres minutitos lo resolvemos. Esto está fácil. Vale, más que ustedes ya terminaron eso, ya saben cómo hacerlo. Dice, well, the store doesn't have any fresh salad. Que esa tienda no tiene nada de ensalada fresca. Ay, ya me dio ganas de ensalada. No ha comido la chicha. Pero ensalada, es que no quiero nada, solo quiero algo así, más liviano. Ensalada quiero. Entonces dice, ¿cuál sería la respuesta? Well, we have lots of tomatoes. Tenemos muchos tomates. Let's make, hagamos qué. Ajá. No voy a decir let's make any, porque any, hagamos ninguna. No, hagamos una, alguna ensalada. Ajá, tiene tomates. Entonces hagamos alguna. Ok, do we have lemon? Está hablando de limón y solo dijo uno. ¿Cuál va a usar? Any lemon. Uy, apareció Julita. Any lemon, ok. Do we have any lemon? Muy bien. ¿Por qué any? Porque puede contarse. ¿Algún? ¿Verdad? No, we need to buy Some. Y ahora solo Julita está participando. We need aquí decía, necesitamos comprar algunos. We need, necesitamos ¿qué? Lechuga. Some lettuce. Ajá, ¿no se puede contar? ¿O sí? No, ¿verdad? Sí, podemos contarlas. Some lettuce. Una lechuga, dos lechugas. Oh, I don't want, no quiero. Negativa. ¿Cuál se usa para negativa? Any. Ajá. Any. Una palabrita tan sencilla, chicos, apréndansela. Any. Then, entonces, let's get. Obtengamos. Olives. Aceitunas. Está hablando de varias. Entonces, some olives. Ajá. ¿Y qué dice Adam? No, I don't want. No quiero. Negativa, ¿verdad? Olives in my fresh. No quiero aceitunas en mi ensalada fresca. Any, ¿verdad? I don't want. Y la última, léanla todos. But, pero. But let's
Put some cucumber in it. Cucumber. Repeat, cucumber. 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 Ajá, cucumber. Super. Me parece. Entonces ahí vemos cómo usar el son y el any, ¿verdad? Bueno, mañana estaremos viendo esas últimas partes. Vamos a tratar de apresurarnos para los que no lo han hecho. Aquí dice que escojan el adverbio correcto. Adverb of frequency. Never I play soccer on weekends. ¿Está correcto esto o incorrecto? Acuérdense que yo les dije cómo es el orden. ¿A dónde va? ¿A dónde va el adverb frequency dentro de la oración? Al inicio no va. ¿Va después de qué? Dije. Incorrect. I never play soccer. I never. ¿Va después de qué entonces? Los adverbs of frequency. Después del nombre o el pronombre. Pronombres son I, he, she, it, we, you, they. Esos son pronouns, pronombres. Después de los pronombres va. O después de los nombres, ¿sí? Acuérdense que los pronombres sustituyen al nombre, ¿verdad? Así que después de nombres o pronombres van los adverbs of frequency. Si no ha hecho esto, está fácil. Solo escribir correcta o incorrecta. Usted ve la oración y la coloca. Y luego mañana vamos a ver estos tres para terminar. Ah, pero hay un next. Sigue aquí. Bueno, mañana vamos a tratar de avanzar eso. Usted trate de terminarlo, ¿sí? Porque ya para mañana tiene que estar listo. Ok. Bueno. Okay. Terminamos la clase esta noche. Mañana es the last. Mañana es la última. Así que los veo mañana, ¿verdad? Puntuales, con todas las energías, que es la última clase. Okay. Probablemente nos veamos de aquí en 3 años. Ok. No sabemos. No sabe. A rato quedamos con usted en la tercera. Ah, pues no se sabe, ¿verdad? No sabemos. Bye. Ok. Pero see you tomorrow. Lo veo mañana. Ok. Oh. See you tomorrow. Bye. Good night. Descansen. Bye bye.